Pues primeramente gracias a Dios porque hemos venido a jugar en una cancha dura con un clima también que estaba asfixiante, un rival duro que sabe jugar aquí en su cancha y creo que aprovecharon su localía. Nosotros venimos quizás algo presionados, no sé, queríamos venir a ganar, aunque era de visita, salimos con todo y esos eran los riesgos que se podía correr, perder, hay tres resultados. El empate, la victoria y la derrota, pero todavía faltan 90 minutos más. Claro, más que todo felicitar al rival, ¿no? Hoy vino a hacer su trabajo, que era asegurar un poco la llave. Creo que tenemos que preocuparnos más que todos nosotros. Sabemos que en nuestra casa tenemos que ir a darle vuelta a este resultado y bueno, esperemos que eso así sea. ¿Qué pasó hoy para perder? No, creo que la ganas de nosotros de querer meter el segundo gol sin el primero, eso nos ha venido pasando factura desde hace como tres partidos atrás. Creo que hoy se notó eso, que la desesperación que teníamos nos mató hoy. Y bueno, esperemos hacer las cosas de la mejor manera. ¿Conocen al rival? ¿Qué esperan? ¿Esperan que este rival, cómo lo van a esperar en Manchester? No, claro, nosotros vamos a trabajar para hacer las cosas de la mejor manera en nuestra casa. Conocemos el rival y todo, pero al final somos 11 contra 11 y creo que meter excusas en estas instancias ya no se puede. Y esperemos hacer las cosas de la mejor manera en nuestra casa. ¿Es remontable este resultado, Rian? No, claro que sí, todo resultado es remontable, solo es de creérsela. Esperemos que nosotros hagamos ese mismo resultado, tanto ellos pudieron anotarnos hoy dos, nosotros podemos allá también hacerlo y bueno, esperemos hacer las cosas de la mejor manera. Vamos a ver qué dice Dios, fue muy dura la lesión la verdad, pero vamos a trabajar y a tratar de recuperarnos para estar el miércoles, aunque creo que será un poquito difícil. No, es bastante grave, me duele la pierna para caminar, fue en la barriga que le hice a Pepo y pedí el cambio porque no quería estar esto. Son partidos importantes, no quería perjudicar al equipo, entonces por eso pedí el cambio, pero vamos a ver si podemos estar el miércoles con el equipo, primero Dios. Hablemos del partido de hoy, ¿qué pasó para perder, Castillo? No, creo, mando en el primer tiempo, creo que llegamos bastante, pero como te dije en la entrevista de Lanchito, creo que la ansiedad nos está matando. Llegamos y no concretamos las jugadas, pero vamos a trabajar en eso, en estos dos días que nos quedan, para ver si podemos rehabilitarnos y encarar la llave el día miércoles y... Esto es fútbol, creo que todo puede pasar, vamos a trabajar para eso y agradecido con Dios porque al final las derrotas son buenas. Sí, no, sabíamos de la calidad de los jugadores de ellos, por eso son el campeón de Coyoles, pero esto es fútbol, mando, todo puede pasar y vamos a trabajar para eso y tratar de pasar la llave que es lo más importante para nosotros.